Buenos viajeros, hoy vamos a conocer más sobre un país isleño, en este caso Fiji. Este país se compone de 333 islas, situada en el sur del Océano Pacífico. No hace frontera terrestre con ningún país, aunque los más cercanos son Tuvalu y Samoa. La población total del país apenas llega al 1 millón de habitantes. Suva es la capital y también la ciudad más poblada. El idioma oficial es el fijiano, aunque también encontramos una gran comunidad que habla el hindi fijiano y el inglés. Curiosidades. Aunque el país se componga de más de 300 islas, 223 de ellas están deshabitadas. Si te sobra el dinero, puedes hacerte con un pedazo de este paraíso. De hecho, Mel Gibson se compró la isla Mago en el año 2005 por 15 millones de dólares. ¿Sabes que más del 40% de la población de Fiji son de ascendencia india? Eso debido a la colonización británica que tuvo lugar entre 1874 y 1970, donde más de 600.000 indios fueron a parar a estas islas a trabajar las plantaciones de caña de azúcar. ¿Eres de los que les encanta ir con sombrero y gafas? Pues mucho cuidado, ya que solo los jefes tribales pueden usar esos adornos por la calle. Pero no temas, en el resort y las ciudades desarrolladas como Suva y Nadi, esa norma no se aplicará. Así que sin problemas podrás usar tu sombrero y tus gafas de sol. Hasta 1871, el canibalismo era una práctica muy común entre los fijianos, pero gracias al rey Ratu Kakubau, esta práctica la fue eliminando, alentando a la gente a dejar esas prácticas. Las raíces de Yacona Bush se trituran y se cuelan para preparar una bebida llamada Kava, una bebida tradicional que aporta unos efectos anestesiantes similares a la de otras drogas. Esta bebida se suele tomar principalmente en eventos culturales y sociales. Es bastante probable que los fijianos no te contesten un sí, sino que simplemente levanten las cejas. Eso para ellos es una comunicación no verbal que significa sí. ¿Sabes que si te encuentras en la isla Tabeuni, te encontrarías en dos zonas horarias diferentes al mismo tiempo? Pues sí, Fiji se encuentra de hecho en la línea horaria internacional. Aunque Fiji cuenta con 28 aeropuertos alrededor del país, solo 4 tienen una pista pavimentada. En Fiji, el fútbol no es el rey del deporte. Aquí es el rugby. De hecho, su equipo nacional de Seven es uno de los más exitosos del mundo. La práctica de caminar sobre piedras calientes es algo muy común en el continente de Oceanía. Sin embargo, nació precisamente en Fiji, hace ya casi 5 siglos, más concretamente en la isla de Vega, en la tribu Sawau. Hoy en día se ha ido transmitiendo de generación en generación y hoy es el espectáculo estrella para los turistas. Si te sientas, deberás tener las piernas cruzadas o juntas, ya que tenerlas abiertas mientras estás sentado es señal de mala educación. En Fiji, tanto mujeres como hombres usan faldas, lo cual aquí no es una prenda de distinción de sexo. Esa falda utilizada por los hombres se llama sulu, que también es una vestimenta para festejos y ceremonias. Las hojas de palmeras son utilizadas para múltiples usos aquí en Fiji, aunque lo más destacado es que ese material finalmente lo que hace es cortarse y utilizarse sin cortar del todo el árbol, lo cual permite tener, mientras que el árbol está vivo, múltiples veces hojas de palmera para seguir fabricando canastas, abanicos, pero también los techos de las casas suelen utilizar este material. Bula es la palabra, por supuesto, por excelencia de Fiji. Significa hola, pero también puede significar bienvenido, alegría, felicidad. Básicamente, bula está presente en cualquier momento del día. Las serpientes marinas de Fiji es más venenosa que cualquier serpiente terrestre común. De hecho, su veneno es 20 veces más fuerte que la de una serpiente terrestre. Lo único bueno es que su boca es tan pequeña que costará bastante morderte. Aún así, ten cuidado. El agua embotellada de Fiji es una de las más famosas y considerada de las mejores aguas del mundo. De hecho, se lleva embotellando desde 1996 y básicamente se cree que la fuente de agua natural donde sale esta agua contiene minerales y otras propiedades beneficiosas para la salud que no tienen las otras aguas del mercado. En Fiji, si lo que quieres es proponerle matrimonio a alguien, no deberás regalar un anillo, sino un diente de cachalote, que es símbolo de amor para esta nación. Consejos. Para viajar a Fiji necesitarás un pasaporte que esté vigente. La mayoría de naciones no necesitan visado antes de llegar. Sin embargo, te recomiendo que entres a la página web de la embajada para revisar las condiciones de entrada para tu país. Para recargar tus aparatos electrónicos necesitarás una clavija de enchufe del tipo I. La moneda oficial del país es el dólar de Fiji. No tendrás ningún problema en encontrar cajeros para sacar dinero en las grandes ciudades. Aún así, el pago con tarjeta no está tan expandido, así que te recomiendo que lleves efectivo. La sanidad en Fiji es bastante
bastante buena. Sin embargo, siempre te recomiendo que contrates un seguro hecho a tu medida. Para ello te dejo en la descripción de este vídeo un link de acceso que te otorgará 5% de descuento en la contratación de tu próximo seguro para que viajes sin preocupaciones. El transporte público en Fiji funciona con el Fiji Time, es decir, que seguramente no salga puntual y realmente no hay mucha prisa, ya que los isleños viven a otro ritmo. Aún así, si decides alquilar un coche, recuerda que circulan por la izquierda. Aunque Fiji suele tener un clima bastante bueno, el mejor momento para viajar es entre mayo y octubre. Espero que estos consejos te sirvan para planificar un viaje inolvidable al paraíso de Fiji. Así que ya lo sabes, viajero, ¿me sigues?